Con la creación del Instituto para el Desarrollo PYME en Nicaragua, se busca fortalecer los mecanismos de producción y comercialización de los artículos elaborados por las pequeñas industrias, explica Roberto Brenes. La finalidad es tener un instituto que se dedique a la investigación y desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas, a través de la investigación, a través del asesoramiento, a través del acompañamiento, en todo lo que requieran las pymes para poder insertarse en el mercado nacional e incluso en el mercado internacional. Como te dije al inicio, la diferencia de este instituto con otras instituciones es que está basado en investigación y sobre todo a nivel internacional. Por ejemplo, nos vamos a enfocar muchísimo cómo hacen, por ejemplo, las pymes en otros países latinoamericanos para ser proveedores del Estado. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo pueden llegar a ser las pymes ese motor de la economía que también llegue a ser proveedor del Estado? Porque hay que recordar que en Nicaragua, dependiendo de cómo las clasifiquemos, son más de 250 mil pymes, que son una gran generadora de puestos de trabajo y también de ingresos. Ese es uno de los aspectos, pues la parte de investigación, pero también está la parte de asesoramiento. ¿Cómo acompañarte a las pymes, cómo acompañar a las pymes para que cumplan con los requisitos que requieren el sector público, es decir, las regulaciones de etiquetado, regulaciones de todo tipo, para que puedan entrar al mercado? Esta iniciativa es producto de esfuerzos meramente privados que pretenden dinamizar el sector PYME. Nosotros ya hemos comenzado a hacer ese tipo de alianzas, hemos estado en contacto, por ejemplo, con la red de comercio a nivel latinoamericano para atraer estos expertos internacionales, como por ejemplo los que mencioné al inicio, alguien experto en proveeduría del Estado, por ejemplo de parte de las pymes, y otros temas sumamente relevantes para las pymes, no solamente de Nicaragua, sino que de las pymes regionales. Entonces vamos a hacer ese tipo de alianzas con institutos similares al nuestro en Nicaragua para poder tener un intercambio de expertos. Nosotros tenemos también buenos expertos, muy buenos profesionales que pueden aportar en otros países. Igualmente los de otros países pueden aportar a nuestras pymes nicaragüenses. Ahora, en este contexto político que vive el país, ¿crea desconfianza la creación de organizaciones como este instituto, por ejemplo? Si nos explica un poco quiénes conforman este instituto y de dónde nace la iniciativa, si hay agente del gobierno o es impulsado por el gobierno. No, es totalmente 100% privado. Nació de una idea de la Universidad Central de Nicaragua hace aproximadamente 2 años. La junta directiva es específicamente es un ente autónomo. Marcos Medina, Noticias 12.